AC/DC Vikers celebró su desayuno número 57 con invitados especiales, entre ellos los integrantes del nuevo motoclub Juan 316, que engalanaron la reunión el pasado 29 de agosto. El tema en esta ocasión fue Sujeción y Falta de Perdón, a cargo de Astrid López y Mónica Pérez del Razo, quienes a través de la palabra compartieron un mensaje muy básico para mantener un buen matrimonio que tiene que ver con la sujeción de la esposa hacia el esposo, y él debe estar sujeto de la mano de Dios para poder tener la cobertura completa y la sabiduría, como dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esto quiere decir que a pesar que el esposo aún no conozca de Dios, a través de la buena conducta y oración de la esposa, Dios escuchará y respaldará para que su marido pueda ser el hombre de Dios que ella espera, pero debe ser a través de la sujeción. Además, la alegría llegó cuando cuatro personas aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador personal, renovando así sus vidas. AC/DC Vikers es una organización sin fines de lucro, y no es una iglesia. Es un grupo de bikers que se reúnen para organizar los eventos cada 15 días, en donde cada participante paga directamente su desayuno al restaurante, teniendo menús que van desde 20 quetzales en adelante. No representan a una religión, sino a una relación con Cristo. No representan a una marca de motos ni cilindrada. Todas las marcas de motos son bienvenidas.